Hola, muy buenos días, bienvenidos a Ecopadrinos de la Arbolización Urbana. Hoy nos encontramos frente al Parque del Acueducto, más exactamente al frente de Sebastián de Belalcázar, un lugar lleno de árboles, mucha arbolización, precisamente porque hoy estaremos tocando un tema sobre el calentamiento global. Recuerden que este programa es patrocinado por Publipantallas, el grupo multisectorial SECAN y por supuesto el Canal 2. Así es, María Fernanda, pues hay que darle la bienvenida, yo le doy la bienvenida a usted también porque nos está acompañando en esta oportunidad. Es momento también de darle la bienvenida a todos los televidentes que hasta ahora están conectados con nosotros para hablar acerca de lo que más nos gusta, sobre los árboles y sobre la arborización específicamente en Santiago de Cali. Pero antes de tocarles el tema principal, es muy importante recordarle las redes sociales, ¿o no? Claro que sí, nos pueden seguir en nuestro fanpage de Facebook en www.facebook.com/ecopadrinos o en Twitter en @ecopadrinos. También nos pueden seguir ya ahí en la página del Canal 2 en www.canal2.co por si quieren ver el programa en vivo los sábados de 9 a 9 y media. Pero por supuesto, y también pues enviarle un saludo muy grande a toda la comunidad latina que hasta ahora nos están viendo en Europa. Señores, ustedes también tuvieron la oportunidad de venir, la gran mayoría, porque no a Santiago de Cali y conocer este lugar. Hoy vamos a empezar a hablar acerca del calentamiento global, un tema que no solamente afecta a Cali, Colombia, sino también a gran parte del mundo. ¿Usted cuando estaba en el colegio recuerda cuando le hablaban del calentamiento global? Claro que sí, pero uno como que en esa época no le ponía cuidado, uno como que era, bueno sí, pero no ayudaba de pronto a poner ese granito de arena que hay que aportar a la sociedad. Pero por supuesto, pero hoy sí vamos a estar hablando con expertos, vamos a estar hablando con personas que saben mucho acerca de este tema. Por eso, usted que está en casa, es momento de decirle que hoy en Ecopadrinos de la Arborización Urbana vamos a estar hablando acerca del calentamiento global, las consecuencias en el medio ambiente, las consecuencias en la salud, cómo nosotros como ciudadanos, como televidentes y como usuarios normalmente, pues podemos contribuir de manera positiva a evitar una cantidad de peligros que eso concierne. Claro que sí, Jay, y por supuesto a todos los televidentes, hoy estén muy atentos porque yo creo que con estos pequeños tips que nos van a dar nuestros invitados, van a poder sembrar el arbolito que tanto hace falta. En este momento nos encontramos aquí en la estatua de Sebastián de Belalcázar, un lugar que por supuesto está lleno de árboles. Sí. No sé si se ha enamorado de pronto de uno de ellos, Jay. Ya me enamoré de un arbolito que está allá atrás justo de la cámara, pero ahorita les vamos a mostrar exactamente qué árbol. Cuando hablamos de calentamiento global, pues también hay que decir que esto es consecuencia a través de las emisiones de una cantidad de elementos que no solamente se empiezan a distribuir en Cali, María Fernanda, exactamente, sino también en gran parte de Colombia, del país. Nosotros como ciudadanos podemos contribuir de manera positiva a evitar esto. Ahí es donde se empiezan a derretir los glaciares, las diferentes partes del mundo, y empezamos a sufrir enfermedades, empezamos a sufrir una cantidad de cosas. Claro que sí, ya, y por supuesto, porque resulta que esos gases, sí, como lo llaman, como dióxido, como uno de ellos es el dióxido de carbono. Exacto, las emisiones. Se quedan ahí centrados en la Tierra y empiezan a producir ese calentamiento global, como más adelante estaremos viendo de pronto ya qué es, las consecuencias y todo lo demás. Pero sí es como para prevenir a todos los televidentes que, por supuesto, aportándole este pequeño grano de arena, podemos cambiar el planeta, podemos dejar que el calentamiento global disminuya un poco, porque en estos momentos estamos con una temperatura que uno dice, estamos en invierno, en verano. El verano no es verano, sino, o sea, estamos en un sancocho de verdad. Un sancocho tal, ¿tiene calor?
Demasiado calor, aquí estamos frente al sol, ¿no? Estamos directamente frente al sol, además porque ya el 21 de junio empezamos ese solsticio de verano. ¿Qué mejor le parece si le explicamos a todos los televidentes en qué consiste el calentamiento global? Claro, de una. Pues aquí va para que usted sepa, entienda y comprenda en qué consiste el calentamiento global. Bienvenidos a Ecopadrinos de la Arborización Urbana. Por calentamiento global se entiende un aumento en el tiempo de la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos. En la práctica se habla de calentamiento global para referirse al calentamiento observado durante los últimos decenios. Se postula que la temperatura se ha elevado desde finales del siglo XIX debido a la actividad humana, principalmente por las emisiones de dióxido de carbono que incrementaron el efecto invernadero, siendo 1998 el año más caliente. Este calentamiento está derritiendo las zonas de nieve de los polos, los témpanos de hielo que flotaban en el océano Ártico y los nevados de todos los países. La presencia en la atmósfera de CO2 y de otros gases permite que gran parte de la radiación solar que llega hasta la Tierra sea retenida en la atmósfera. Esta retención de calor está permitiendo a la Tierra tener aún una temperatura adecuada para el desarrollo de la vida en el planeta. Pero el proceso de industrialización, la quema de combustibles fósiles y de otras actividades industriales ha causado el aumento de la concentración de gases y la contaminación en la atmósfera en forma considerable en los últimos años. Esto ha ocasionado que la atmósfera retenga más calor de lo debido y es la causa de lo que hoy conocemos como el calentamiento global o cambio climático global. Continuamos en Ecopadrinos de la Arborización y en esta oportunidad pues con un tema bastante importante, hablando acerca del calentamiento global, y para ello pues tenemos un invitado muy especial. Él es biólogo egresado de la Universidad del Valle y vamos a estar hablando un poco acerca de este tema, vamos a estar profundizando. Si usted tiene alguna duda, pues seguramente nuestro experto, el señor Omar Cafuri, biólogo egresado de la Universidad del Valle, nos lo va a estar despejando. ¿O no, María Fernanda? Claro que sí, Jay, y pues como lo dice nuestro compañero Jay, hoy con don Omar Cafuri empezaremos ya lo que es en realidad, ¿qué es el calentamiento global? Don Omar, ¿qué es el calentamiento global? Bueno, tenemos que empezar hablando de que el planeta Tierra es un planeta dinámico, sí, que se va cambiando a través de los tiempos, y a veces está más frío, a veces está más caliente. A veces está más turbulenta su ambiente externo y otras veces está más calmado. Normalmente se dan estos cambios, pero parece ser que ahora ha habido un proceso de calentamiento global que no estaba previsto y que ha sido muy agresivo, es decir, sus consecuencias están siendo sentidas muy rápido y con mucha intensidad. Por eso los expertos mundiales le han dado una alerta al mundo, ¿sí?, desde la Organización de las Naciones Unidas, sobre este calentamiento global, y han tratado de definir que este calentamiento tan agresivo puede ser debido a las actividades del hombre sobre la Tierra, porque está la civilización humana expulsando mucho CO2, ¿sí?, y deforestando mucho. Entonces este CO2 crea una capa que hace que el calor se quede dentro de la atmósfera, no salga hacia ella, hacia arriba, y entonces las temperaturas van aumentando y empieza a generar una serie de cambios a nivel de vientos, de mareas, se descongelan los hielos del polo y empiezan a subir los niveles de las aguas. Entonces empezamos a sentir más calor, sí. Las tormentas son más intensas, ¿sí? Y parece ser que las partes frías también sienten fríos más intensos, y los inviernos también se sienten más. No solamente es el calentamiento en sí como calor, sino como que los fenómenos naturales se intensifican más, se vuelven más fuertes. Llegan como al extremo. Yo no sé, María Fernanda, si usted cuando estaba en el colegio le decían, usted puede evitar el calentamiento global, usted puede hacer que todo ese tipo de cosas pues se puedan prevenir. Y precisamente para allá va mi pregunta, don Omar, ¿cómo el ser humano de alguna u otra manera ha contribuido de manera negativa al calentamiento global? Mira, hay una cosa muy sencilla que
que debemos entender, y es que durante millones de años la naturaleza empezó a captar a través de las plantas, de los árboles, el CO2 del ambiente, del aire, y lo incorpora a los cuerpos, a la madera de los árboles. Y con los millones y millones de años, ustedes saben que el carbón y el petróleo proviene de esos árboles que quedaron allí enterrados, y ese CO2 se convierte en un carbón, y que es la parte fundamental de lo que llamamos combustibles fósiles, petróleo y carbón y otros gases. Entonces, durante millones de años la naturaleza acumuló y guardó, almacenó este CO2 en esa forma, y nosotros 150 años lo estamos sacando todo otra vez al aire. Entonces, además de que estamos deforestando, entonces no hay la capacidad del planeta de volver a capturar ese CO2 tan rápido como lo estamos botando, ¿sí? Entonces, por eso se da el fenómeno del calentamiento global. Listo, don Omar. Entonces, ¿cómo le decimos a esos televidentes que en estos momentos nos están observando cómo evitar ese calentamiento global? De pronto tenemos un poquito ahí como para estar brindando en estos momentos, ya que el calentamiento global está muy avanzado. ¿Podemos como darle un poquito de apoyo a que esto no siga más allá y siga causando más consecuencias que las que ha causado hasta ahora? Sí, efectivamente hay unos programas a nivel mundial patrocinados por la ONU, en donde los países que estuvieron ahí presentes en esas convenciones se comprometieron a disminuir las emisiones de CO2, ¿sí? Esto se hace con mecanismos de desarrollo limpio, como por ejemplo hacer que los motores sean más eficientes para que utilicen más el combustible y no boten tanto CO2, ¿sí? Empezar porque los bombillos tenemos que cambiarlos por bombillos ahorradores de energía para que no calienten, y cosas de ese tipo. Son mecanismos de desarrollo limpio, hacernos más eficientes cuando utilizamos combustibles. Otros mecanismos son volver a deforestar, a forestar, ¿sí? Deforestado el planeta porque necesitamos tierras para cultivo, para la ganadería, para las ciudades donde estamos. Entonces hemos quitado los bosques naturales, que eran los que absorbían mucho CO2. Entonces tenemos que volver a entregarle otra vez al planeta parte de lo que le quitamos. ¿Cómo? Cogiendo las tierras que hemos degradado por efectos de la acción del hombre y volviendo a reforestar, volviendo a darle cobertura vegetal a la tierra. Entonces, en partes, bien no podríamos solucionar todo en corto tiempo, podemos empezar a colaborar con el planeta, volvernos un poquito más verdes, ¿sí? Y empezar a reforestar, a sembrar árboles, ¿sí? A gastar menos combustible, ¿sí? ¿Sí? Volver a pensar en energías alternativas como la energía eléctrica, el carro eléctrico, la energía eólica, la energía solar, ¿sí? Sí. Que son alternativas para que no expulsan CO2 ni otros gases que son los que se llaman efecto invernadero, ¿sí? Como el metano y otros gases a base de azufre. El efecto invernadero es el fenómeno por el cual determinados gases que son componentes de la atmósfera planetaria retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. Este proceso evita que la energía solar recibida constantemente por nuestro planeta haga que vuelva inmediatamente al espacio, produciendo a escala planetaria un efecto similar al observado en un invernadero. Entre las causas de origen humano tenemos a la deforestación, que aumenta la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, la quema de gasolina, petróleo y carbón, los aparatos eléctricos y el crecimiento demográfico como factor indirecto, ya que con el aumento de la población, las necesidades de las personas se incrementan.
Podríamos estar hablando en ese momento entonces de recomendaciones para todos nuestros televidentes para que evitemos el calentamiento global y que primero empecemos a reciclar, cuidemos los árboles, cuidemos muy bien obviamente nuestras fuentes hídricas y aportemos un granito de arena de manera positiva para evitar ese calentamiento global. ¿Ya podríamos estar dándole a ellos recomendaciones? Bueno, si estamos en Cali, Cali es una de las ciudades mejor arborizadas, sí. Y eso que nos falta. Tenemos que cuidarlos. Los árboles, nuestros parques. Mire, si yo siembro una hectárea de árboles, sí. Esa hectárea me puede estar reteniendo 2 toneladas al año de carbono. Es como el 80% de la biomasa de esos árboles. Entonces es muy importante que nosotros tengamos nuestros parques bien arborizados, así como este, ¿sí? Además de que nos da sombra, nos baja la temperatura abajo de los árboles, ¿sí? Ellos están consumiendo ese CO2 y lo están acumulando en sus células, ¿sí? Y están evitando que nosotros después lo respiremos o que haga parte del efecto invernadero en la atmósfera y nos caliente más el ambiente. Buenos días, amigos ecopadrinos. En el día de hoy les vamos a presentar la nueva sección del programa llamada Semáforo Ecológico. Hacemos nuestra primera parada en el color rojo. De continuar el incremento de la temperatura como resultado del calentamiento global, expertos sobre el cambio climático señalan que entre el 20 y el 30% de las especies de plantas y animales desaparecerán en los próximos 30 años. Increíble, ¿no? Para continuar hablando acerca del calentamiento global en Ecopadrinos de la Arborización Urbana, María Fernanda, también es muy importante decirle a las personas las consecuencias que trae precisamente el calentamiento global, pero ahora vamos a estar hablando acerca de esas consecuencias en el medio ambiente. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser? Por ejemplo, una podría ser la evaporación del agua, sí. Lo que causa, digamos, tormentas, vientos, huracanes. Sí. ¿Cuál sería usted la otra consecuencia? Yo creo que la otra podría ser esas temperaturas que se están viviendo en estos momentos en Cali, es decir, un desnivel de temperaturas. En un momento está haciendo muchísimo calor y de un momento a otro está haciendo muchísimo frío, y más cuando los climas, digamos que no se prestan. Por ejemplo, si estamos en invierno hay calor, y si estamos en ese calor, pues también hay invierno. Esa podría ser una de las consecuencias, el desnivel de temperatura en el medio ambiente. Claro que sí, otra podría ser, no sé, como el incremento de lluvias, que en estos momentos no lo estamos viendo en la ciudad de Cali, porque si estamos aquí ubicados en el parque del acueducto, podemos ver que estamos, lógicamente estamos debajo de un arbolito, no estamos sufriendo de ese solazo que está haciendo en estos momentos, como ahorita pues, pero sí podría ser eso, o sea, en estos momentos podría ser una de esas consecuencias, el incremento de lluvias, que podría afectar la ciudad. Y podría causar las inundaciones que todo el mundo conoce. Exacto, y además que eso es muy tenaz. Otro podría ser la humedad en el suelo, pues todos sabemos que cuando hay calentamiento global y cuando hay un desorden en la temperatura, también la humedad en el suelo influye demasiado y eso obviamente pues atrae o recae, más bien cosas negativas para el calentamiento global. ¿Usted quiere saber más consecuencias? Claro que sí. ¿Sí? Pues a usted y a todos los televidentes que hasta ahora nos están viendo en Ecopadrinos de la Arborización Urbana, más consecuencias del calentamiento global en el medio ambiente. Consecuencias ambientales. 1. Aumento en la temperatura promedio de la ciudad. 2. Incremento en la evaporación de los cuerpos del agua superficiales ocasionados por el aumento en temperatura. 3. Aumento en la magnitud y frecuencia de lluvias. 4. Incremento en la evaporación del agua que causarán aumento en la necesidad y frecuencia de los vientos, huracanes y tormentas. 5. La humedad del suelo se reducirá debido a la alta evaporación. 6. Debido a los cambios climáticos, la arbolización y zonas verdes que no han tenido un mantenimiento y control fitosanitario adecuado se verán afectadas.
7. Gran parte de árboles que hayan sufrido alteraciones en su raíz por la ausencia de mantenimiento y controles fitosanitarios disminuirán el hábitat ideal para dichas especies vegetales y animales, ocasionando su extinción. Los hábitats acuáticos, como lagos, quebrados y ríos, al aumentar la temperatura de los cuerpos de agua superficiales, reducirán la concentración de oxígeno disuelto. 9. Las especies acuáticas no podrán sobrevivir bajo las condiciones anteriores, causando su eliminación en dichos cuerpos de agua. Nuestra segunda parada es en el color amarillo. ¿Sabías que el árbol es uno de los seres vivos que aporta los mayores beneficios al medio ambiente, a la salud y a la vida de la humanidad? Y continuamos aquí con más información aquí en Ecopadrinos de la Arbolización Urbana. Y acabamos de ver las consecuencias que causa en el medio ambiente el calentamiento global, ¿no? Ahora vamos con esas consecuencias que nos causan a nosotras las personas. ¿Cuáles serían una de esas consecuencias, Yay? Por el calentamiento global yo podría decir que podría ser las enfermedades respiratorias y cardiovasculares que también se están viviendo a raíz del calentamiento global. Por eso denominamos, digamos, lo que está pasando en estos momentos, el dengue. Podría ser. Una podría ser esa enfermedad, ¿no? Pero también les tengo otra. Una podría ser la deshidratación a medida del cambio del calentamiento global. Hay mucho calor, la gente se deshidrata, no toma lo suficientemente agua y pues termina, no sé, digámoslo así, tirado por deshidratación. Porque claro, eso postrado en la cama, eso puede suceder. No sé si te ha pasado alguna vez eso. No me he postrado en la cama y no me quiero postrar en la cama, pero hay muchas más consecuencias que tienen que ver con el calentamiento global en la salud. Otra, usted ahorita hablaba acerca del dengue, pero podría ser también la malaria, el dengue, fiebres muy altas e incluso la famosa fiebre amarilla. Claro que sí, pero sabía que por causa de todas esas enfermedades, pues en estos momentos hay muertos. Sí, ha visto que por el dengue actualmente han habido más de, en la ciudad de Cali, ¿no? Estoy diciendo, más de 20 muertos. En menos de una semana se mueren dos por semana, o sea, es mucho y debemos de prevenir por eso ese calentamiento global. Por eso decidimos hoy hacer este programa para que todos se enteren y puedan colaborar con el medio ambiente. Las consecuencias del calentamiento global en el medio ambiente ya lo vimos, pero ahorita ustedes van a ver las consecuencias del calentamiento global en la salud. Así que tome nota para que estén muy pendientes, porque usted, María Fernanda, y su familia pues también la pueden evitar. Claro que sí. Entonces continuamos aquí en Ecopadrinos de la Arbolización Urbana y veamos esas pequeñas consecuencias que nos traerían a nosotros en la salud. Consecuencias en la salud. 1. Aumento en las enfermedades respiratorias y cardiovasculares. 2. Aumento en las enfermedades infecciosas causadas por mosquitos y plagas tropicales responsables del dengue, la malaria, el cólera y la fiebre amarilla. 3. Postración y deshidratación debida al calor. 4. Aumento del número de muertes a causa de las anteriores enfermedades. Consecuencias en las aguas. 1. El nivel del agua en los lagos y ríos disminuirá debido a la evaporación causada por el aumento de temperatura. 2. Algunos ríos se secarán en algunas épocas del año. 3. El aumento en temperatura aumentará la demanda por agua potable. 4. Al disminuir el nivel de agua en los lagos, ríos y quebradas, el efecto potencial de los contaminantes será mayor, ya que aumentará su concentración relativa al agua presente en los mismos. 5. Al aumentar la magnitud y frecuencia de las lluvias, aumentará también la incidencia e intensidad de inundaciones. Finalizamos nuestra parada en el color verde. Para reducir el calentamiento del área urbana en Santiago de Cali, la comunidad de nuestra ciudad tiene la gran responsabilidad de proteger el medio ambiente, la salud y la vida de todos los habitantes, buscando y aplicando alternativas viales y de bajo costo, como realizar actividades de arborización en todos los sectores de la ciudad para mejorar la calidad del aire que se respira y la calidad de vida con un medio ambiente más sano.
Hemos llegado al final de este programa de Ecopadrinos de la Arborización Urbana. En esta oportunidad estuvimos hablando acerca del calentamiento global, un tema que concierne a todo el mundo y que de alguna u otra manera nosotros también somos responsables de este fenómeno natural. María Fernanda, ¿cómo le pareció a usted ese recorrido por Ecopadrinos y más hoy hablando acerca del calentamiento global? Sinceramente fue un tema muy importante. De pronto cuando nosotros éramos niños nos habían dicho colaborémosle al medio ambiente, sí. Pero cuando uno es niño, ha oído sordo, ¿no? O sea, palabras como que de pronto son necias en esa etapa de la niñez. Pero este tema sí fue muy interesante. Yo quedé como con ganas de verdad de sembrar mi arbolito, empezarle a echar agüita todos los días, como nos dijo nuestro invitado, para que pues nos colabore con el calentamiento global. Lo más importante es que estuvimos hablando acerca de las consecuencias en el medio ambiente, las consecuencias en la salud y cómo nosotros de alguna manera pues estamos contribuyendo de manera positiva y negativa a que este fenómeno sea que continúe o sea que pueda disminuir. Además, lo más importante es que ustedes que están en casa pues también tienen la oportunidad, María Fernanda, de seguirnos, de escribirnos a través de las redes sociales. Claro que sí, nos pueden seguir en www.facebook.com/ecopadrinos o en Twitter, @ecopadrinos. También nos pueden ver por www.canal2.co los sábados de 9 a 9 y media. Así es, como lo dijeron nuestros invitados, nosotros podemos sembrar un árbol, pero es muy importante saber dónde sembrar, ¿no? No sembrar por sembrar, sino saber dónde sembrar y hacernos veedor de ese árbol. ¿Usted queda invitada para la próxima emisión de Ecopadrinos? Claro que sí, de una. ¿Sí? Claro que sí. ¿Le gustó el programa? Haberme trepado a este árbol, no sé ni cómo me voy a bajar ahora. Ole, sí, qué cosa tan impresionante, no poderse bajar de este árbol. Pues nada, señores, nosotros nos vemos en una próxima emisión de Ecopadrinos de la Arborización Urbana. Recuerden, es muy importante el tema del calentamiento global. Ya María Fernanda le dio las redes sociales y pues su red social, para que la sigan. Dejémoslo así. Sí, que la sigan en @ecopadrinos. Sí, en @ecopadrinos mejor, para seguir continuando acá y seguir grabando más programas. Pues un agradecimiento muy grande a las cuatro empresas que se unieron para hacer la emisión de este programa: Publipantallas, el grupo multisectorial, SECAN y el Canal 2, por donde usted estaba viendo en esos momentos esta emisión de Ecopadrinos. Nos vemos en una próxima emisión, invitada o no invitada. Claro que sí, de una, para volverme a trepar este árbol. De pronto uno más altico, me le reto, es el próximo reto de la próxima emisión. A veces es capaz de subirse un árbol más grande. Vale, nos vemos en una próxima emisión. Chao.